Bueno amigos, aquí estamos en un nuevo video. Hoy va a ser algo súper rápido y fácil. Vamos a abrir nuestro juego de Free Fire porque hoy vamos a aprender a cómo cancelar una suscripción. A veces agregamos esas suscripciones y después vemos que nos sigue cobrando y cobrando y no sabemos cómo cancelarla. Bueno, y vamos a aprender a hacerlo. Y les cuento que esto sirve para cualquier suscripción que ustedes tengan con Play Store, ya sea para un juego, para una app o para libros, películas, cualquier cosa que ustedes hayan tomado de la Play Store y que se hayan suscrito con su tarjeta o la de su papá, chicos. También vamos a aprender a cómo cancelar esas suscripciones. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Vamos a revisar. Yo previamente me había suscrito a la tarjeta semanal específicamente. Vamos a revisar. Creo que me toca reclamar diamanticos hoy. Vamos a ver. Por acá. Listo, mire. Ahí les muestro que estoy suscrito a la tarjeta semanal. Es decir, que semanalmente me cobran de la tarjeta que yo previamente agregué a Play Store. Aquí están, como puede ver, ya los días que he reclamado diamantes. Ya solo me quedan esos dos. Veamos por acá. Bueno, listo. Ahí reclamé los diamantes que me tocaban para el día de hoy y así poder completar la semana que tengo pendiente. Pues ya solo me queda un día para reclamar diamantes. Bueno amigos, desde la cuenta de FreeFry, desde aquí pueden suscribirse a una tarjeta semanal o a diferentes tipos de eventos. Pero a la hora de cancelar esa suscripción, que ya no quiero que me sigan cobrando porque solo quise la oferta una sola vez, no voy a encontrar forma de hacerlo desde el juego, debido a que estos datos no quedan almacenados en el juego como tal, sino quedan almacenados en nuestra cuenta de Google, específicamente en la aplicación, en la app de Play Store. Así que para acá vamos, abrimos la cuenta de Play Store y vamos a presionar en el icono, en la figurita que tenemos arriba, para que nos abra la configuración de nuestra cuenta. Luego nos vamos a pagos y suscripciones y aquí presionamos donde dice suscripciones. Cuando entramos a suscripciones, vamos a encontrar las suscripciones que tenemos activas de todos los juegos o aplicaciones. Así que vamos a tocar la suscripción que queremos cancelar. Listo, aquí encontramos la información de la suscripción, si solo queremos modificar la forma de pago, el tipo de tarjeta o lo que vamos a hacer, que es a cancelar. En la parte de abajo nos aparece el botón donde dice cancelar suscripción. Ingresamos aquí y ponemos pues lo que mejor les parezca. Yo en mi caso no quiero responder nada. Le doy continuar y por último vamos a presionar cancelar suscripción. Listo, esperemos que cargue y aquí nos aparece de que ya la suscripción ha sido cancelada. Ahora solo nos toca esperar que nos llegue la notificación de parte de Google diciendo que nos ha cancelado la suscripción y listo. Aquí llegó rápidamente a nuestro correo, dice que ya nos ha cancelado la suscripción. Abrimos por acá, veamos. Listo, aquí nos dice cuándo se va a cancelar la suscripción. Recuerden que yo hice una suscripción de una tarjeta semanal, por lo tanto los cobros son semanales. Así que la suscripción se va a cancelar el último día que finaliza el evento o el día que tenía que cancelar la suscripción. Ese día es el día que ya me dejará de cobrar. Bueno, acá revisamos en el juego de que no me ha afectado nada la suscripción que tenía activa. Es decir, que me va a permitir reclamar los diamantes que yo compré o por los que pagué. Y ya solo sería esperar que ya Garena actualice de que no tengo suscripción alguna activa con ellos. Podemos revisar nuevamente acá en Play Store. Vamos a ingresar. Recuerden,
los pasos para ingresar y listo, aquí está. Nos dice ya que yo no estoy suscrito, que si quiero volver a suscribirme, obviamente no lo voy a hacer porque no me interesa en este caso. Y listo, chicos, eso es todo. Rápido y fácil para que cancelen sus tarjetas, las que tenían agregadas, y su papá no se dé cuenta que compraron diamantes en FeeFry.